Bueno, acá estamos con Alejandro. El jueves 10 hay un evento, digamos, una convocada en Punta Raza, ¿no? ¿Qué se viene? Sí, se viene una jornada acuática que vamos a hacer por medio del CEF, del Centro de Educación Física 130 de San Clemente, desde Punta Raza hasta Tapera. Es una jornada acuática en la que van a nadar alumnos de nuestro CEF, que son alumnos del profesor Marcelo Costa. Así que van a hacer ese trayecto desde Punta Raza hasta Tapera, que son más o menos unos 2.800 metros, más o menos. Son nadadores que vienen nadando todo el año, son nadadores avanzados, la mayoría son guardavidas, que hacen la parte de entrenamiento con Marcelo Costa. Y bueno, estamos ahora anunciando esta actividad que nos enorgullece muchísimo, porque la estamos articulando también con el Club de Pesca, que nos dio todos los permisos para la utilización de Tapera de López, y también con el Hospital de San Clemente, que nos brindó la ambulancia para la cobertura, y también los permisos con Prefectura de la Valle, que estamos tramitando todos los permisos que tienen que ver con la demarcación del lugar a utilizar, los vehículos, tenemos que tener un vehículo de apoyo a motor, que también lo tenemos. Y bueno, también eso tengo que agradecer a Gustavo Laino, que va a poner el vehículo para de apoyo a motor, y bueno, y a Rafael Moyano, que es el que da el curso de kayak, y nos va también a apoyar, nos va a brindar una cobertura también con los kayak, ¿sí? Y con sus alumnos también. ¿Aproximadamente cuántos nadadores son? Entre 8 y 10 nadadores son, que son los que van al curso de Marcelo Costa. Sí, así es. ¿Y esto hace cuánto se viene organizando? Bueno, esta es la primera vez que se organiza esto, y bueno, esperemos que pueda organizarse ya para el año que viene, y si esperemos que pueda ser con mayor cantidad de nadadores. Bueno, eso es una prueba piloto, digamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Estamos tomando todos los recaudos posibles con el tema de seguridad, y bueno, para pasar un buen momento y hacer un cierre del ciclo de la natación, ¿no? Bueno, así que están invitados, ¿no?, para venir este jueves. ¿A qué hora, más o menos? Y el jueves es a las 11 de la mañana, más o menos. Estamos viendo por el tema de las mareas, porque tenemos que nadar con corriente a favor, con marea en creciente. Así que más o menos es a las 10, 11 de la mañana, tenemos que confirmar bien. Y bueno, a Tapera estarán llegando más o menos cerca del mediodía, más o menos, los nadadores. Y bueno, estaría bueno para verlo, porque es algo que visualmente, la verdad, es algo que convoca y es algo que es muy, muy lindo de ver. Bueno, ¿y ahí se van a quedar haciendo una juntada después de eso? ¿A ver algo más? Sí, así es. Después uno, cuando llegan, se juntan todos los nadadores, la gente que organizó, y la idea es compartir un buen momento después del esfuerzo físico también que llevó esta actividad, ¿no?